Chicos, tercera semana y cambio de estrategia. Voy a empezar a meter un poquito más de glúcidos, ¿vale? Ahora vamos a andar al día en torno a 100 gramos de glúcidos. Estos son 100 gramos en seco, en crudo, de macarrones, atún y pechugas de pavo para acabar ya la bandeja. Y bueno, con esta nueva estrategia de 100 gramos al día para que me permita ser un ser humano como mínimo y poder hacer las series de velocidad y tal, sin problema alguno. Es muy duro eso de las dietas súper bajas en hidratos, pero muy duros, es de auténticos machotes. Pues como voy a meter más hidratos al día, ¿te quieres callar, cabrón? Como voy a meter más hidratos en el día, pues obviamente el día de carga será semidía de carga, vamos. Y os voy a enseñar un unboxing de unas zapatillas, puesto que estoy haciendo cardio, me muevo un sistema anaeróbico láctico, bueno, combino un poco los sistemas energéticos, pero básicamente estoy haciendo como una especie de HIIT, porque hago series con descansos cortos, series de 200, series de 100, con descansos cortos en la pista, ¿vale? Se puede considerar HIIT. Y bueno, pues ya, pues aunque somos un poco finolis, pues ya si hacemos series en la pista, lo hacemos bien. Y me he comprado unas zapatillas de estas, de clavos, que por cierto, se los tengo que instalar ahora. Y bueno, no sé si parecerán guapas o no, los clavos van aquí en la puntera, porque la velocidad, básicamente pisas así, haces el este que me están enseñando. Porque tiene mucha técnica la carrera y yo corría como un zoquete, llevaba la cadera muy baja. Yo creo que es por tantos años jugando a fútbol sala que al final llevas la cadera más baja como para ganar estabilidad en, sí, estabilidad en los giros, el centro de gravedad más bajo, y yo corría con la cadera muy baja, y básicamente para la velocidad interesa ir como una especie de gacela, o sea, como levitando. Entonces, pues eso, que tenía muchos defectos técnicos, que como allí tengo amiguetes y tal, pues me corrigen, y al final a mí la técnica en todos los deportes siempre es algo que me gusta, y bueno, y cada uno tiene sus marcas y sus cosas, pero obviamente a mí me gusta hacer las cosas medianamente bien o dignas. Entonces estamos mejorando también un poquito la técnica y disfrutando básicamente. Y ahora le voy a instalar los clavos. Bueno, si alguien cree que estas zapatillas son guapas o parece que son guapas o tienen buen aspecto, o bueno, no sé lo que os parecerá, literalmente eran las más baratas. O sea, valían tan poco que casi compro otras porque es que me parecían demasiado poco. Digo, tienen que ser una mierda, esto me va a durar 4 entrenos porque eran hiper baratas. Pero como me conozco también y soy de comprar cosas y luego no usarlas, tengo un montón de cosas así, pues dije, venga, primer contacto, unas baratas, y si veo que me aficiono a esto de las series durante un largo tiempo, pues ya invertiremos en unas más caras. Le voy a poner esto ahora, ¿vale, chicos? Bueno, chicos, pues básicamente queda así. La verdad que son unos tacos para tener en cuenta, ¿eh? Estos no son como los tacos de las botas de los futbolistas. No, no, estos tacos dan miedo, ¿eh? Dan miedo. O sea, son muy puntiagudos y metálicos. ¿Dónde estás? Y ojo, 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 que pincha, Bueno, chicos, tomate con truchita, qué rica está. Y pensar que hace unos años no me gustaba el tomate y ahora me está sacando del apuro de no pasar hambre a base de meter tomate en casi todo el lado. Pues nada, chicos, esta es mi cena. Bon appetit. Bueno, chicos, como hoy me toca desayunar en casa, os enseño esta maravilla de la vida. Crema de cacahuete con queso fresco batido y nueces como si fueran cereales. ¡Buah! Me encanta. Así se empieza el día. Muy contento. Capítulo de ejercicios extraños del Tito Pico. Nuevo capítulo. No hacer en casa, chicos. No.
Es decir, casi. Más jóvenes, no hagáis estas cosas. Bueno, chicos, ahora que estoy solo en el gimnasio, aprovecho para hablaros un poco. Este posiblemente sea uno de mis ejercicios de abdominal favorito. Vale. Recuerdo para todas las personas que no entienden mi entrenamiento y siempre todos los vídeos de blogs están poniendo algún tipo de tontería. Yo tengo una progresión en dominadas. Es mi ejercicio objetivo. El resto del entrenamiento consta de buscar equilibrio muscular. No entreno al fallo, no entreno con excesiva intensidad y no busco hipertrofia. Tanto cuesta entender que una persona venga al gimnasio para tener un equilibrio muscular, encontrarse bien y querer mejorar en un ejercicio como las dominadas. ¿Tanto cuesta entender eso? Es que la gente da por hecho que el que va al gimnasio es porque quiere ponerse grande. No, no tiene por qué ser así. Se puede venir a muchas cosas al gimnasio. En mi caso, equilibrio muscular y sí, un objetivo claro, mejorar en dominadas. Ya está. Hola chicos, ya os dije que el sábado no os iba a sacar de pingo. Acabo de llegar de trabajar hace 2 horas. He cenado, he visto como Portugal... WhatsApp, callaros. He visto como Portugal quedaba eliminada del Mundial. Una pena, porque a mí Cristiano es un jugador que me gusta mucho. Joder, qué serio, parece que estoy aquí con las manos así. Y os preguntaréis, Tito Pico, vale, no nos sacas de paseo porque he tenido que trabajar este fin de semana, lo cual significa que la semana que viene vacaciones y pingo a muerte, ¿vale? Estoy reventado, no sé si se me nota en la cara, pero estoy como desfallecido totalmente porque cuando trabajo los fines de semana, lo que trabajo son 12 horas el sábado, me voy a la cama, me levanto mañana a las 6 y 7 menos cuarto. Joder, con los WhatsApp. A las 7 menos cuarto me levanto y otra vez otras 12 horas. Pues acabas lo que viene a ser muerto. Os preguntaréis por qué en un blog, cuando normalmente yo grabo en el sofá o en el suelo, estoy en el fondo típico de donde hago la polémica, ¿no? Vale, la explicación muy sencilla. Un piquini me ha escrito y me ha dicho una piquina, o sea, una suscriptora, que es su cumpleaños, ¿no? Que cumple 18 años y que le quiere hacer una recopilación de gente felicitándola por su cumpleaños de youtubers que ella sigue. Entonces me ha pedido a modo de favor que la felicite. Entonces, ya que me he puesto aquí con los focos y el fondo y tal para felicitarla, pues digo, ya tiro de aquí la grabación de seguido y ahora mismo me voy a poner a hacerla. Pues la felicito y tal, ya le mandaré por correo al chaval el vídeo, espero que le haga mucha ilusión a ella. A mí, sinceramente, estas cosas me hacen ilusión. Si a alguno le hace ilusión que le felicite por un módico precio, que no, es broma. A mí estas cosas me hacen ilusión y además que me lo pidan es como, joder. O sea, saber que hacer algo así, que te cuesta 10 segundos, le va a hacer ilusión a una persona es como, qué bonito, ¿no? Entonces, pues eso, que me hace más ilusión a mí que a ellos, yo creo. Y bueno, me va a poner ahora a hacer la comida para mañana, me voy a poner una película y me voy a dormir, chicos. Esto de trabajar 12 horas no es sano. Y los focos estos tampoco son sanos. Tengo que hacer algo con estos focos porque tengo que alejarlos más o bajar la intensidad. Porque es que os hablo y es como que no veo. Porque están como deslumbrándome y es como que la entrada al cielo es esto. Así que nada, chicos, me voy a la cama. Ya lo siento, este sábado no os he sacado de fiesta, ni de cena, ni con el coche por ahí. Ha sido venir a casa, ver el partido y para la cama. Así que nada, la semana que viene prometo un blog más entretenido, pero bueno, la vida laboral es lo que tiene. Buenas noches, chicos. Bueno, chicos, pues no hay día tan duro que no lo pueda solucionar esta maravilla de la naturaleza. Crema de cacahuete con queso fresco batido y nueces. Porque tú dirás, ¿la perfección se puede mejorar? Sí. Con nueces. Va maravilla. Después de 12 horas trabajando el domingo y el sábado, hoy es domingo, el cuerpo reventado, mañana ya vacaciones. Mañana seguimos, chicos, seguimos con los trámites para mudarnos todos juntos. Mañana seguimos a tope.
Y bueno, poco que contar un domingo en el que has trabajado 12 horas, llegas a casa, han eliminado a España del Mundial, poco que contar, esto es lo mejor del día. Comerme esto, cenarme esto, ver un par de vídeos, ver el Croacia-Dinamarca, que van empate a uno, y a dormir viendo una película y ya mañana a tope. Mañana ya vacaciones, seguimos con los trámites y ya la semana que viene enseñaré cosas más chulis. Así que con vuestro permiso me quedo aquí saboreando esta maravilla y disfrutando del domingo lo que queda. Espero que os haya gustado mucho el vlog, a pesar de que ha sido una semana un poco rollo. Espero que vuestra semana haya sido un poquito más divertida. Y bueno, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vlog. Venga, piquitos. Chao.